eso que yo reía con Jiguera. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Ya entramos en nuestro segundo bloque y ahí entramos con todas estas imágenes, con estas imágenes. En todos los bloques vamos a entrar y vamos a seguir repitiendo las imágenes de lo que fue la vez pasada allá en Cerro Avanzado, la grabación de la cortina de nuestro programa, este evento tan lindo que fue, tan magnífico, que compartimos con más de 100 bailarines allí en Cerro Avanzado, en la zona de Puerto Madryn. Así que un abrazo más. Una vez más, un abrazo grande para todos los artistas marinenses. Y hablando de Cerro Avanzado, la vez pasada, en el mes de febrero, nos vino a visitar aquí a la zona. Andaba con un grupo de turistas, el amigo, y como es amigo del Seba Pérez Astuti, nos juntamos ahí en Cerro Avanzado. Y estoy hablando de Hernán Marino, el Budapest, un artista plástico, que nosotros tenemos una obra de arte aquí en nuestra casa, un regalo que nos ha hecho el Seba. Y el amigo Marino, el Hernán, tiene su casa-taller allí en la zona de Buenos Aires, un hombre que recorre el país como guía de turismo y también como artista plástico. Vamos a conocer a este hombre prolífero, un muralista de los más interesantes que tiene la provincia de Buenos Aires, y ya venimos. Amigos de Miradas al Sur, hoy nos encontramos nosotros recorriendo un lugar icónico de Puerto Madryn, del Golfo Nuevo, podríamos decir. Estamos recorriendo las playas de Cerro Avanzado. Esto se encuentra hacia el sudeste de la ciudad de Puerto Madryn, pero lo interesante de la jornada de hoy es que estamos con una compañía excelente. Hoy estamos con Hernán Marino. Para nosotros, para todos los que lo conocen, Budapest. Aparte de ser uno de los mejores guías de turismo de la República Argentina, conociendo nuestro país de punta a punta, él es artista. ¿Y qué artista si los hay? Buenas tardes, Hernán. Estamos contentos. Lindo encuentro, Seba. ¿Todo tranqui? Todo tranqui. Aparte de la alegría de esto de las rutas que nos conectan, nos encuentran. Y nos tenemos acá una vez más juntos y en este momento compartiendo miradas al sur para toda la provincia del Chubut que nos mira y que... Por ahí, lo interesante sería que vos nos compartas lo que haces desde lo artístico, desde la pintura, y si tus viajes por Patagonia, por la provincia del Chubut, han influido en algunas de tus obras. Sí, de una. El camino en sí siempre es ese lugar donde uno va encontrando, donde va indagando y donde se encuentra con las musas inspiradoras, donde de pronto un atardecer se te queda grabado. Y cuando uno vuelve a la casa, al hogar, al taller, tranquilamente se sienta, se pone ahí a pintar y van aflorando, van sucediendo que los paisajes que uno vio por acá van apareciendo en la tela, van apareciendo en el mural. Así que, sin duda, la cordillera andino-patagónica es uno de los lugares que a mí más me gusta y que me siguen emocionando. Me sigo encontrando por ahí con personas recorriendo la inmensidad, la estepa patagónica con esa desmesura que te hace sentir que sos muy pequeño, todo eso se va como metiendo adentro, ¿no? Lo vas llevando en la mochila y cuando volvés a tu casa es en el lugar donde lo vas sublimando, vas pintando y vas sacando afuera, que también sirve para contar, porque no solo es el oficio de la oralidad como guía de turismo, sino también que desde lo visual uno puede contar un poco ese atardecer anaranjado que por ahí en otras regiones del país no se conocen. Y que lo viste por ahí en un lugar como este. O nubes que
que se ven en Patagonia, que no existen en otro lugar del país. Y así también cuando ves una tormenta terrible eléctrica en el norte, que no es lo mismo que lo que se podría ver en Patagonia. Así que es todo una cuestión ahí de seguirle encontrando el secreto a la tierra, de seguir tratando de conocer lugares nuevos como este, que es la primera vez que vengo. Así que para mí un honor estar con ustedes en este lugar de Chubut, en esta costa tan bonita. Y bueno, seguir andando caminos. Ojalá que dentro de un par de años, 20 años, nos sigamos encontrando, cruzando en caminos en distintos lugares y que todavía podamos seguir pintando y contando a través del pincel historias de las que vienen pasando por distintos lugares. Muchas de tus obras están circulando ya en la provincia del Chubut, en la ciudad de Trelew, en Playa Unión. Incluso hay una que te inspiraste en las olas del Atlántico, en las playas de Unión, con el domador de olas. Sí, pero y eso tiene como el doble sentido. Te metes al mar abierto y lo primero que sentís es la fuerza del mar y el frío, porque no es lo mismo zona norte que acá en la Patagonia. Y a la vez de lo simbólico, lo poético, es eso que enfrentar esos obstáculos que te pone la vida, la naturaleza. A veces uno siente que la vida te presenta cachetazos muy fuertes y bueno, ¿cómo representar esos golpes que te da la vida? Bueno, el mar, al que desde chiquito nos dijeron que había que tenerle respeto. Bueno, es un poco eso, es como la representación de esos gigantes a los que uno se enfrenta. Comprender la vida es muy difícil y a veces en un territorio tan natural, tan amplio y con tanta fuerza, te ayuda a entender que, bueno, que uno está acá de paso, que tiene que ser respetuosos, que tiene que estar en funcionamiento con lo que lo rodea. Playa Unión, el mar abierto, tiene esa fuerza. Por otro lado también, no solamente lo paisajístico, lo escénico, sino también lo natural vinculado a las aves, con tu secuencia o esa edición espectacular que hiciste de Aves en Libertad, representando cada lugar del país, incluso hasta podríamos decir de Sudamérica, con algo de Uruguay, con algo de Chile también, y Patagonia, el centro, Buenos Aires, en aves. Sí, porque fue todo un poco como una idea, primero la idea de libertad que tenemos todos, esa cosa desde chico que decimos basta de alambrados, basta de paredes, basta de estar encerrado y querer volar, sentirse libre, y eso un poco uno lo puede percibir en las aves. Y la idea también de andar caminos era como rendirle homenaje a cada lugar con una ave que identifica esa región, y como de pronto yo iba a viajar a tal lugar tenía ganas de llevar quizás un cuadro y era casi imposible, entonces por ahí llevaba esas copias de esos dibujos originales ampliadas y por ahí con cola vinílica, que no era algo que invadía la propiedad privada, yo iba pegándolos, esos dibujos los iba pegando escondidos en rinconcitos donde quedaba re bien, era como un tatuaje que le quedaba a una pared, a una balaustrada, a un mástil, quedaban las aves dibujadas, y entonces ahí fui haciendo como un recorrido muy lindo por el territorio del Cono Sur. Y también esa idea también de patria hermana, de territorio vecino, de patria grande. Tuve en ese año la suerte de andar por Uruguay, Brasil, Bolivia, Chile y toda la Argentina, desde Ushuaia a La Quiaca, poniendo aves que tenían que ver con esos territorios. Así que el pelícano en Chile, el biguá en la zona de Montevideo, en la zona del altiplano de Bolivia, el cóndor que está en el escudo también de la bandera, y de pronto en Paraguay llevamos una de las habíamos llevado un pájaro de la selva subtropical que estaba también pegado en la zona de Misiones, en la zona de Itaipú de Brasil, y entonces bueno, fuimos pegando distintas aves en distintos lugares y algunas que están acá pero también están allá en el Brasil, como el hornero, que de pronto en Brasil le dicen João do Barro, Juancito del Barro, o sea, el brasilero también tiene el hornero, que es nuestra ave nacional, pero le dicen de otra manera, y el hornero por ahí está hasta en Ecuador, por ahí tiene un nidito de un barro más pálido, porque lo saca de distintos lugares, así que me la pasé dibujando, y después, bueno, la ayuda de los amigos como ustedes siempre, que me dieron ahí todo el bagaje intelectual, biologicista, donde completamos un poco ese libro, que compiló los dibujos que fueron originales, que se pegaron por ahí, que se trajeron de vuelta al libro y que se compartieron a los niños para que los niños recorten y vuelvan a jugar. Porque al final de cuentas, el arte tiene que ser un juego constante. Yo ahora me puse a viajar, estaba aburrido, me quedé en un lugar, había un poco de música tranquila, una vista increíble del lago argentino en Santa Cruz,
y me puse a dibujar algo que tenía que ver con las culturas más antiguas de la cordillera. Y ahora me tengo que ir de vacaciones y elijo irme de vacaciones en la cordillera de Río Negro, me voy a hacer una vueltita para el lado de Neuquén, siempre tratando de meterme por los valles, por las quebradas, para seguir un poco abrevando, para seguir indagando, para seguir investigando y conociendo, porque si no, uno encerrado es como que se te acaba la letra. Hay que salirla a buscar la inspiración para seguir pintando y seguir contando historias. Así que un poco, siguiendo los pasos de Yupanqui, uno tiene ganas de ser contador. No sé si guía de turismo, no sé si artista plástico. A nosotros nos gusta el oficio de contar cosas, de compartir, de que se arme el fogón y que se hable de esos temas que a uno lo emocionan y que a uno le gustan. Una especie de Pistuccia Morales yubutense, pero en términos nacionales, o por qué no sudamericano, con la cámara viajera de Canal 7, sí, y de Miradas al Sur, pero lo tuyo con tu arte, con tu oficio de guía de turismo, contando, compartiendo, que creo que es la esencia de todo sí, guía. Sí, y así como nosotros agarramos la antorcha de los que ya vienen recorriendo el camino, el sueño es pasar la antorcha prendida para los pibitos y las pibitas que vienen, que salen con la mochila, que salen a andar caminos, que tienen código de respeto por los territorios que transitan, que van estudiando las culturas que nos precedieron también. Entonces, de pronto, yo cuando era pibito me metía por ahí en un alero como el de Futalaufken, con las primeras pinturas rupestres que vi, y a partir de ahí me fui para Cerro Colorado, Córdoba, y vi pinturas rupestres en Salta y en Jujuy. Terminé andando hasta las pirámides de México y uno se da cuenta que el mundo siempre tiene algo más para mostrarte, así que las culturas antiguas podría decir que es un buen lugar por donde arrancar para investigar y tratar de entender América. No podemos entender este territorio en el que andamos siempre con los libros que vinieron de Europa o con esa visión eurocentrista. Para tratar de entender este territorio, aunque uno sea winca, gringo, no importa, acá lo importante es sacarse los zapatos, poner las patas en la tierra y saber preguntar, leer, investigar, escuchar y ver, sentarse a mirar. Así que me parece que la pintura me ayudó a eso, me ayudó a ver más. Viste que hay un cuento de Galeano que un nene se enfrenta al mar y le dice al papá, papá, ayúdame a ver. Era tan inmenso que vos solo no podés. Por eso a veces está buenísimo viajar con amigos o con amigas, decís, che, mirá eso, ¿lo viste? Sí, lo vi. Y ese es el flash. O por ahí vos pintás un cuadro y la reflashaste y viene alguien y te saca la ficha y dice, che, a mí me pasó algo como lo que vos pintaste. Sí, lo que pinté es lo que te está pasando a vos. Y esa idea de que el otro se siente identificado con lo que vos quisiste expresar, eso es perfecto. Así que vamos bien. Hay que aguantar, no es fácil el camino de lo artístico, no es fácil estar lejos del hogar, no es fácil tampoco andar tan lejos de la casa de uno por rutas donde hay ritmos, mercaderías, camiones, micros, gente que tiene 3 días de vacaciones. A veces los caminos son lugares, viste, respetuosos, o hay que tomarlos con respeto. Pero bueno, ya hace como 25 años que estoy recorriendo la Argentina y quiero seguir, así que vamos a seguir andando los senderos, los caminos, las rutas y bueno, y después habrá tiempo para querenciarse. Por ahora seguimos en modo nómade. Sabés que acá en Chubut, en Trelew, en esta provincia vas a tener siempre las puertas abiertas de las casas, siempre. ¿Sí? Te digo algo, y esto es posta, si no tuviera yo la suerte de tener amigos con los que me voy encontrando en las distintas provincias, creo que ya hubiera abandonado un poco el transitar, porque a veces uno siente como que está errando, perdiendo el rumbo, pero cuando vos te vas a un lugar donde sabés que te están esperando, te agarran como una gana de decir, bueno, voy porque me abren las tranqueras, porque me siento como en casa. Así que agradecido a toda la gente de Chubut y a ustedes que son mis amigos, de recibirme, de llevarme a pasear y hacerme conocer lugares nuevos. Bien. Muchísimas gracias, Seba. Hernán, querido. Muchísimas gracias por escucharlo. Y ojalá tenga la posibilidad de conocerlo en la ruta, en algún lugar, o a través de sus obras, que eso es lo que trasciende, el mensaje, el contar a través de los pinceles. Hernán Marino, Budapest. En Instagram, ¿cómo estás? ¿En las redes sociales? Eso es importante. Casa Taller Budapest. Casa Taller Budapest, ahí lo pueden seguir. Es realmente espectacular lo que transmite, lo que comparte. Muchísimas gracias.
Bien, le ponemos agua al mate, mis amigas, mis amigos. Les decimos que el próximo programa es un programa especial dedicado a la vigilia de Comodoro Rivadavia, como así también a la vigilia de aquí de la zona de Rawson. Eso será la vigilia de Malvinas, me refiero, y eso será en el próximo programa, ya que tenemos mucho material aquí. Eso lo vamos a compartir la próxima semana. También le decimos a Peggy Rodríguez y a toda la gente que estuvo en el homenaje a Julio Ñáñez que estamos procesando el material, así que muy prontito lo vamos a estar compartiendo acá, mis amigas, mis amigos. También tengo que comentarles que nosotros tenemos en Trelew, aquí nos han mandado estos teléfonos, 280-457-8138 y 280-451-5634, Andy, Aldi, y en las redes sociales están como Poder Popular. Están con esta gran campaña solidaria de alimentos y de ropa de abrigo para quienes más lo necesitan. Así que aquí están los teléfonos. Mi amiga, mi amigo, llame a Andy, llame a Aldi, que son jóvenes de Trelew muy solidarias y están trabajando para todos nosotros. Así que un gran abrazo para Aldi y para Andy allí en la zona de Trelew. Nos vamos a una pausa cortita y ya venimos con la gente del Ruca Peñí de la zona de Olagua.